flechas más bastante rápido, así que en 3, 2, 1. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal, chicos. El día de hoy me encuentro probando TikToks de Minecraft una vez más. Espero que les vaya a gustar muchísimo. De hecho, terminen de ver el video para que me comenten aquí abajito cuál fue el TikTok que más te gustó. El que tiene más likes, pues es el ganador. Así que adelante, chicos. Por cierto, me pueden ir a seguir en mi cuenta de Twitch. Porque estoy haciendo directo casi todos los días jugando con ustedes y hablando con ustedes. Así que let's go. Eh... Ya conocerán los TikToks de cocina, pues el día de hoy te traigo una estantería muy bonita que podemos hacer como decoración, obviamente. Ya he hecho una parte de la cocina bastante básica, la verdad, pero vamos a proceder a la buena cosa, que es esto. Colocamos dos aquí, dos aquí, dejamos un espacio de dos bloques entre estos que acabamos de colocar, dos fogatas aquí. Y otras dos encima empezamos colocando eh, nuestro nuestras cositas lo que queremos cocinar por aquí y ahora vamos a echarle un frasco de agua arrojadizo vale por aquí para que todo se apague posteriormente colocaremos una escotilla de este lado aquí una por acá una por aquí una por acá y ahora eh, la misma cosa pero justo encima de nuestra cocina sino bueno vamos a dejarlo así creo que queda más bonito así incluso ahora para finalizar que es muy sencillo este TikTok colocamos agua eh, agüita puerta por aquí puerta por acá y cuando alguien venga pues hacen ay mira la comida que tengo y luego la sacaría para poder cocinarla correctamente ahora chicos ay, vamos a hacer algo muy interesante nuestra segunda parte de la cocina me imagino que ya habrán visto este TikTok pero yo lo quiero hacer para decorar todo correctamente primero que todo vamos a colocar Colocar por aquí dos fogatitas. Muy bonita la cosa. Ahora vamos a irnos por acá. Colocamos un carril aquí y una, un vagón con tolva. Perfecto. No olviden por este lado colocar bloques porque si no se les va a descarrilar el carril. ¡Ah! Agarramos, quitamos esto, pero antes vamos a colocar dos escotillas por aquí. Bajamos, colocamos la escotilla, muy bien, y hacemos el mismo procedimiento de este lado. Colocamos nuestro vagón, lo bajamos y hacemos esto. Muy bien, una vez terminado, vamos a irnos hasta acá, colocar una escotilla por aquí, otra por acá, y vamos a colocar un pistón. Un pistón de que vaya hacia abajo, obviamente, y un bloque de redstone así. Y ahora nos quedaría nuestra pequeña cocinita, así, chicos. Lo único que tienen que hacer es abrirla pum, pum, y ya estaríamos cocinando, cocinando, cocinando. Voy a colocar, mira, una macetita por acá con un tulipán. Que obviamente no se debería de poner rosas aquí, pero bueno, tampoco tulipanes, chicos, tampoco tulipanes. Sobre todo en una cocina donde se te puede quemar todo. Bueno, chicos, para este TikTok vamos a necesitar un poquito de altura. Así que vamos a empezar por aquí. Me voy a alejar un poquito porque va a estar. Super ultra mega brutal Empezamos subiendo por acá unos cuantos bloques Los que ustedes quieran Yo creo que aquí es suficiente Perfecto Quitamos los bloques de sobra Vamos a colocar ahora tres bloques en diagonal Así horizontalmente Pam pam Perfecto Por aquí un dispensador eh, Colocamos unas cuantas flechas por acá adentro Perfecto Ahora vamos a colocar unos, dos, acá, dos y dos. Escotillas en cada lado. Aquí quitamos esto. Escotilla por aquí también. Una, dos y tres. Quitamos esta parte de acá. Por aquí colocamos una escotilla de hierro para luego colocarle la lava. En frente al dispensador y lo que vamos a hacer es lo siguiente ah, empezamos a hacer esto y por acá me imagino aquí colocamos el pistón pegajoso que de obviamente hacia el dispensador aquí está perfecto el mismo tamaño del dispensador por aquí vamos a poner un bloque de redstone que haría de esta forma y justo acá abajo vamos a agarrar y colocamos una redstone aquí de esta forma, vamos a tener las flechas que van a salir y con fuego, de paso, o sea, doble daño. No sé hasta qué punto eh, las flechas lleguen hasta allá, pero vamos a intentarlo de todas maneras. Ya saben que las flechas van bastante rápido, así que en 3, 2, 1, ¡pum! ¡Hecho! ¿What the fuck? ¡Ay, no lo había puesto bien! Ahora sí, quitamos esto. ¡3, 2, 1, ¡pum! Ahora sí, chicos, ahora sí. Y mira que llega... Si sí llega, eh, si sí llega. Bueno, obviamente no están están todos en un grupito, vamos a sacarlos para allá. Vayan para allá. Vayan para allá. Eh, mueran, señoras, mueran. Excelente, chicos. Pues vamos a decir que el TikTok ha sido aprobado. Ahora sí vamos con el siguiente. Para este último TikTok vamos a hacer un generador de piedra infinito, chicos, para que puedan tener muchísima, muchísima, muchísima piedra. Ahora sí, funcionan nada más para Minecraft Petrock, Minecraft PE o PS4. Para Java pueden hacerlo, pero manualmente. Les voy a explicar en breves. Empezamos con los materiales que es redstone, bloque de redstone, antorcha, los dos tipos de pistones. Un bloque cualquiera, lava, agua. Agua, lava, ahí está. Empezamos por aquí con lo siguiente. Primero vamos a colocar el bloque de cuarzo que tengo yo. Contamos 1, 2, 3. Quitamos esto. Aquí, pam, pam, pam. Muy bien. Y en el tercer bloque lo rompemos. Esperamos un bloque. Lo saltamos por aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Perfecto. En esta parte de acá vamos a colocar el agua. Luego la lava para que se, para que se genere nuestra piedra. Ahí está, perfecto. Ahora procedemos a colocar el pistón adhesivo de este lado, luego un bloque de redstone, una redstone y de aquí van a colocar el pistón que ustedes quieran, la cantidad que quieran, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como mi apellido, 10, 11. 12. ¡Ay, qué buen chiste! Ya paren con ese chiste, bendita sea. Y ahora lo que vamos a hacer es que en el último pistón colocamos la antorcha. Antorcha, perfecto. Y de acá le seguimos 1, 2, 3. Y vamos hasta el fondo por acá con nuestra Redson. Tendría que quedar algo como esto. Muy bien. Una vez terminada esta cocina, vamos a colocar la antorchita por acá, como verán se ha movido el pistón, lo quitamos y colocamos esto y ya tendríamos nuestra redstone que se repite, repite y repite, y acá se moverían todos los bloques de piedra, como verán el adoquín, cuando llegue por aquí van a ver lo que va a suceder, chicos, van a ser puras filas. Ahí está, excelente. Obviamente se activa en la última en el último pistón y para Minecraft Java lo que pueden hacer es exactamente lo mismo, solo que en vez de colocar la Redstone colocan una antorcha, como verán, pero es manualmente. Cada vez que esta cosa se, se regenere, pues ustedes simplemente quitan y ponen. Pero el problema es que esto no va a funcionar, así que van a tener que picar nada más la primera fila, porque la segunda no se va a crear. Así que, bueno, chicos, este ha sido el TikTok sazo. Bien buenardo. Ahora sí, vamos con el final. Y bueno, gente, ha sido todo el video por hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y comentar. Compartir también el video con sus amigos para ver si podemos llegar a una meta de 115 likes, chicos. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.